Alerta en C5N, femicidio en San Nicolás, la historia completa con Fernando Tocho. Están viendo la imagen, las imágenes de Florencia Comas, de 27 años, es la víctima de este asesinato. Estuvo desaparecida unas 24 horas, la denuncia por averiguación de paradero la hizo su pareja el día jueves, cuando Florencia deja a su hijo menor de edad en el jardín, se retira de allí y no vuelve a buscarlo como siempre lo hacía. Ayer se encontró el cuerpo en un descampado lindero a la planta de tratamiento de residuos conocida como El Entre. Creen que esa escena, ese lugar, fue una escena secundaria, que Florencia fue asesinada en otro lugar, que ese lugar fue el de descarte del cuerpo. El cuerpo estaba maniatado, lo encontraron envuelto en una sábana fucsia y tenía algunas pertenencias, entre ellas sus anillos, estaba vestida, su familia reconoció esas pertenencias, con lo cual al mediodía de ayer se hizo la autopsia. ¿Qué determinó el informe? Que fue asesinada por asfixia mecánica, no había lesiones de defensa y además en esta primera etapa de la investigación a cargo del fiscal Julio Tanús no hay detenidos. Nos dicen que hay operativos en puerta, en estas horas va a haber novedades con esto, que está orientada la investigación. Y ayer por la tarde hubo una marcha en San Nicolás, esto conmovió a toda la comunidad, en donde se pidió justicia. Claramente se orienta hacia un conocido, aparentemente no hubo un intento de abuso sexual, es decir, lo único que hay es una asfixia mecánica, por lo que estamos hablando de un ataque directo, sobre todo si no hay signos de defensa, es decir, alguien la toma del cuello, no utiliza ningún otro elemento, un lazo, una soga, un cable, sino sus propias manos, y la termina estrangulando. Por supuesto que la nota, y lo que conmueve más allá de la muerte brutal, es que venía de dejar a su hijo en el jardín, ¿no? Lo deja como cualquier madre, vuelve a su casa y aparece muerta. Y lo peor para la familia es que no sospecha de nadie. Y seguramente cuando se entere quién es, va a estar tremendamente sorprendida, porque San Nicolás, si bien es una ciudad, es un lugar donde todos más o menos se conocen. Bueno, al municipio se le solicitó que dé a conocer las cámaras de vigilancia de las inmediaciones, en donde Florencia fue encontrado el cuerpo en realidad. Y además hay una vecina que ya declaró, la fiscalía le prestó central atención a su testimonio, porque luego de que Florencia deja a su hija en el jardín, toma un colectivo y una de esas personas que la vio en ese colectivo contó parte del trayecto. Es decir, dijo, cuando yo me bajé cerca de tal punto, ella continuó arriba del colectivo. Creen que fue el último viaje, el último destino que ella tuvo en la vía pública, con lo cual están también siguiendo el rastro de un vehículo que sería el vehículo desde el cual dejaron el cuerpo en ese descampado cerca de la planta de tratamiento de residuos. Sí, tranquilamente pudo.